Okay, good morning everybody. Today is 7 April 2021. Today we are working in the page number, take out your workbook. Okay, page number 59, please. Page number 59, workbook. Okay, I have here workbook. Workbook 59, you have in the chat. You have in the chat the page. Workbook page number 59. Okay. Just we have complete the dialogue. I want to make a paper flower. Okay, so please, we talk about these school supplies. Okay, we talk about the school supplies. So let's go to make a look about the school supplies that we have. For example, which materials I need to make a paper flower? ¿Qué materiales voy a utilizar yo para hacer una flor de papel? ¿Qué materiales? Papel. I want to make a paper flower, color it. Paper colors and glue. Okay, so paper, whose color paper is this? Vamos a poner acá. Let's go to complete the dialogue. A ver. Okay, so let's go to write whose. Let me see. Okay. Whose color paper is this? That is, esta es, Johnny le dice, that is, that is Kevin's. Esta es de Kevin. Kevin's. I need some. Okay, ¿qué necesito, chicos, para yo corregir? Correction tape. Okay, I need correction tape. Es el corrector, ¿no es cierto? I need correction tape. Okay. ¿Qué página, profe? You have in the chat correction tape. This word is wrong. Esta palabra está muy mal escrita, le dice. You can use mine. Tú puedes usar mi tinta correctora o mi corrector. Here you go. I need to sharpen the pencil. Can I use your? ¿Qué usaba, chicos, para sacar punta? According to the school supply. Pencil sharpener. Good. Pencil. Pencil sharpener. Pencil sharpener. I use the pencil sharpener. It is not, esa no es mía. Esa no es mía, pero puedes usarla. Okay? I need to sharpen the pencil. Can I use your pencil sharpener? It is not. ¿Qué no es mía? It is not. Yes. Okay, let's go to write. Pencil sharpener. I need the sharpener. Can I use your pencil sharpener? It is not mine. No es mía, le está diciendo. It is not mine. Esa no es mía, es de Jenny. You can ask her. I want to write this down. Though you don't use mine, no utilices mi cuaderno. ¿Cómo decíamos cuaderno? Notebook. I want to write this down. Do you see my notebook? No, I don't see it. You can write it on the paper. No lo he visto. Tú puedes escribirlo en otro papel o en otra hoja. ¿Ok? En fin, Leonardo Takuri. Ok. Vamos a esperarle. En fin, esposo Matías. Ok. Okay, I finished it.
teacher Madeleine Kaisa. Okay. Profe, que vamos a recuperar las páginas que nos hicimos ayer. A ver, no, vamos a quedarnos un poquitito nomás, solo hasta acabar esto y poder nosotros agilizar. ¿Ya? Ya no. Ay, gracias, profe. Tenemos 2 horas de texto. Entonces, no, tenemos una virtual y seguida una de texto. Entonces vamos a cogernos unos 10 minutitos de la hora de texto para poder acabar, ¿ya? Pero yo sé que ustedes súper rápido y vamos a ponernos. Vamos. Examples. Haga oraciones. Dice, whose glue is it? ¿Cómo vamos a hacer la primera? Brian's notebook. Yeah, the notebook is Brian's. The notebook. Okay, sorry. Brian. Ajá, es de Brian. Este cuaderno. Brian's notebook. Very good. The notebook. The notebook. Ahí mismo le da la respuesta. The notebook is Brian's. Is Brian's, ¿ok? El cuaderno es de Brian. Este cuaderno es de Brian, ¿ya? Vamos acá. Pencil sharpener yours. Página. ¿Cómo voy a poner, chicos? Yours. Is this pencil sharpener? Very good. Sharpener, yours. Este es tu sacapuntas y es una question mark. You use a question mark. Usamos pregunta. Is this pencil sharpener yours? Me faltó la S. A ver, siguiente. Ahí mismo le dice la respuesta. Whose notebook? Y está justo en el título. ¿Cómo sería whose notebook? Whose notebook is this? ¿De quién es este notebook cuaderno? Whose notebook? Whose notebook? It is. Ajá, very good. Is this? ¿De quién es este cuaderno? Whose notebook is this? ¿De quién es este cuaderno? ¿Ya? Brian. Ajá, es de Brian. Y la última, vamos con theirs. Remember, theirs. Those uniforms, let's go to write. Those uniforms, thank you, my husband. Those uniforms are theirs. I love you, bye bye. Theirs. Those uniforms are theirs. Those are theirs. ¿De quién son esos uniformes? ¿De quién son? De ellos, ¿no es cierto? Porque no sabemos de quién es. Sabemos que son de los estudiantes, pero no sabemos de qué estudiantes son. ¿Ya? Copy, please. Thank you. If you are with me, you finish quickly. Si está conmigo, usted termina rápido. Pero si está haciendo otras cosas, dibujando, está jugando, está distraído, se va a demorar. I finished the row. Okay. I finished the Madeleine. Okay, good. Finish Santiago López. Okay, Santiago. I finished Melanie Pinzela. Okay, good. ¿Quién todavía no termina, por favor? ¿Ingreso ya Camilo Cadena? No, profe. No, ¿ingresó ya Camilo Cadena? No, profe, no está. No. ¿Y Daniel Alcosa? No, profe. Profe, el día de hoy él faltó. ¿Camilo? Sí. Okay. No, el matemática. Operaciones matemáticas está, no en matemática con el Rafa, estaba ahí. Ah, Camilo y Daniel Alcoso, los dos no están, ¿no es cierto? Ya. Sí, sí, también. ¿Ya? Porque de pronto se les debe ir la luz. ¿Alguien es teacher Magali Patán? Sí.
Okay, finish everyone. I finished, profe, mi calmita. Listo. I finished, mi calmita. Finish, pues, a Matías, profe. Okay, thank you. So, let's go with the page number 60, please. Página 60. ¿Quién no terminó todavía? Alejandra. Ah, ya. Yeah. Ya, Alejandra. Ya le volví a poner. Ok. Alejandra, me dice cuando ya termine, ¿ya? Sí, profe. Ok. Profe, perdón por atrasarme en la clase. Ok, ya le pongo, ¿no? Vamos desde la página 60, Daniel, porque para que no se atrase. ¿Ok? No, profe, estábamos haciendo la página 59. Ya vino el colcer, solo falta Camilo. Sí, ya vino el colcer. This page. Whose glue is it? Exercise E. Choose. El colcer llegó. Glue. I know. Choose the answer. Vamos a escoger la respuesta correcta, ¿ok? Whose is who? Whose or whose? No, mira el título, chicos. ¿Cómo está el título? Whose. Vamos a escoger letter C. Letter C. Mm-hmm. Are these markers yours? Yes, they are. Us, ours, or yours? No, B. Number three. The scissors are not Linda's. They are May's. My scissors. Letter four. They are his crayons. They are his. His. Very good. His. ¿Qué dijo his? Okay. So it's CBBA, okay? CBBA. Daniel, póngase en la página 60 en el workbook. They are his. Finish, profe. Okay, let's go to listen. Vamos a escuchar el audio 31. Finish, profe. Mientras tanto, queda ahí. Okay, queda ahí las... Profe. Yes. Dígame. Profe. Dígame. Una pregunta. ¿Usted puede volver a la otra página para yo tomar un video para allá? Okay, ya le ayudo, ¿ya? Number one. Whose crayons are they? Are they yours, Peter? No, they are Tina's. Escuche. Is the notebook yours? Yes, it's mine. Question. Whose notebook number B. is it? Very good, letter B. It's Peter. Vamos a escuchar cuando diga question, ¿ya? Number two. Todo. I need a pair of scissors. You can use mine. Whose markers are they? They are Monica's. Question. Escuche la pregunta. Number three. Whose crayons are they? I want to draw. They are Jason's. I have some markers. You can use mine. Thanks. You're welcome. Question. Are the crayons the boys? See. Vamos a ir la cuatro, number four. Number four. I need some glue.
Do you have glue? No, but Linda does. You can use hers. Linda, ¿sí ve que dice Linda? Sí. Whose glue can the girl use? Sí. 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 Yep. En fin, pasa Matías, profe. Profe. Okay, everybody finished. Todo el mundo terminó. Yes. What about you, Alejandra Paz? Alejandra. Okay. Ya terminó. Profe, Daniel Alcocer sí está. Yo también. Sí, ahorita ya le puse. Profe. Okay. Pero usted me dijo que iba a regresar. Sí, ahorita también no termina. Ahorita le regreso ya para que copie Alejandra, para que tome una fotito porque se atrasó. Entonces ya. Los demás que ya terminaron. Ya profe. Okay. Thank you, Alejandra. So, todos terminaron el ejercicio de listening. Sí, profe. Estamos ahí. B-A-C-C. B-A-C-C. B-I-B-A-C-C. B-A-C-C. Okay, let's go with the next one. Vamos al siguiente. And we have an audio here. Nice. También tenemos un audio, ¿ya? Nice. Just one second. I'm sure the exactly audio. ¿Por qué no jugamos la plataforma? Ya le voy a mandar, espérenme un segundo porque tenemos que igualarnos lo que ayer se me fue. Ya no tengo el link de Conchulay porque se me borró. Ya, espérenme un segundito. Le comparto el siguiente ejercicio para poder hacer ya. Ok, so give me one second. I have here. Un segundito para poderle compartir. No me puedo ir al baño. May I go to the bathroom? Not room, bathroom, please. Okay, go. Okay. So we have here a listening comprehension. Listen and circle the odd one. Okay. So let me see. Let me share the screen. Okay. Listen and circle the odd one out. Okay, let's go to listen. Is the audio number 32. Sorry, I can't find the audio. Okay. Here we go. Page 61. G. Listen and circle the odd one out. One. Cream. Cream. Crown. Crown. Clown. Clown. What is the correct? Cream, crown. The cream. Second one. Two. Clock. Crow. Clap. Crow. Applauso. Clap. Yes. Three. Clap. Clap. Clam. Clam. Cricket. Cricket. Clap. Four. Cricket. Cricket. Crown. Crown. Clown. Uh-huh. We must listen again. Vamos a escuchar de nuevo, okay? Page 61. G. Listen and circle the odd one out. One. Cream. Cream? Crown. Crow? Clown. ¿Cuál no pertenece a la CR? Crown. Number two. Two. Clock. Clock. Crow. Crow. Clap. Clap. La tercera. Three. Clap. Clam. Cricket. Cricket. Four. Cricket. Cricket. Crown. Clown. Clown. Three. Number three. Clown. Okay, look at the picture and answer the question. What does Jane need for his paper airplane? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué materiales necesita Jane para hacer su avión de papel? Ahí mismo tiene los materiales. Tell me in English, please. Paper.
Yes, he needs glue and scissors. Él necesita pega y tijeras. And scissors. Okay, scissors. Él necesita una tijera y una goma. Profe, mi celular está en 11 de batería. Si se me apaga, lo voy a intentar poner a conectar para conectarme de nuevo. Bueno. What does Linda need to draw her flower? ¿Qué necesita Linda para dibujar? Ajá, crayons and markers. Vamos a poner, ella necesita crayons and... ¿Me respondió Daniela? ¿Sí, no? No, profe. No. Ok, she needs crayons and markers. Ella necesita marcadores y crayones para hacer su dibujo, ¿no es cierto? ¿De quién es esta goma? Ahí mismo le dice el nombre. Whose glue is it? ¿De quién es esa Alan. Goma? Alan, Alan. It is Alan. Ok, es de Alan. It's Alan. Es de Alan. It is Alan's. Ok, it is Alan's. Ok. Y la última, and the last one. Are there pencil case Alan's? My. Las dos My. Cartucheras My. Son de Alan. ¿Cuál no. sería la respuesta? No. No es de May. Ajá. No, they are. Sorry. No, they. No, they are not. No, no son de él. No, no son de él. Ok, short answer. No, they are not. Ok. I finished, Leonela Takuri. Ok. If you finish, please take out your notebook. Si ya termina, okay, si ya termina, por favor, saque su cuaderno de inglés, o el que dice inglés 1, o el que dice, están las manzanitas. Escúcheme bien, tipo horizontal, vamos a hacer modo horizontal, el cuaderno de inglés. Ya o sea, todo el mundo solo saque y ya vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? I finished the teacher. Ok, todo el mundo ya terminó. Yes, no, maybe. Yes, maybe teacher. Tomorrow. Yes, teacher. Yes. Yes. Yeah. Okay. No. No. Yes, okay. Teacher. No se olvide. Yes, yes. Ok, no se olvide que en los dibujos usted también tiene la respuesta. Sí, el cuaderno de inglés. Luego de School Supplies, me imagino que estamos, ¿no? Luego de School Supplies. ¿Ya? ¿Por qué me va a mandar el link de Cachulay? Porque un día se borró. Ya le voy a buscar, pero necesito ingresarme a mis datos para poderle, o sea, necesito buscar en el archivo tu contraseña y tu usuario, madre. A ver, ¿cuándo jugamos quiz? Tomorrow, mañana, ¿ya? So, I stop to sharing and pay attention for this, please. Pay attention to this because you must draw. Ponga atención, por favor, porque vamos a hacer un trabajito con lo que hemos hecho hoy día. Nosotros hemos visto hoy día, hemos visto CR and CL. Vimos vocabulario de CR y CL, ¿no es cierto? ¿Ok? Espérame un ratito. Where is my... ¿Ok? Listo, saque su cuadernito y me va a prestar atención. Vamos a copiar y usted para la hora de texto va a pegar, ¿sí? Va a pegar el vocabulario que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, espérenme un segundito. Va a pegar, dibujar o imprimir, chicos. No se va a pegar. Ya, espérenme un ratito. Va a pegar en su cuaderno de inglés.
a pegar, a dibujar o imprimir. ¿Ya? Espérenme un ratito que se convierta el archivo, porque tengo el archivo ahí en PDF. Ya, ahora sí. Let's go with CR and CR. Primero vamos a comenzar con las palabras que comienzan con CR, CR, ¿ok? We have here C words. Vamos a copiar, let's go to copy, en nuestro cuaderno tipo horizontal, vamos a copiar las palabras que comiencen con CR. Tenemos 9 palabras. Lo que va a hacer usted es lo siguiente, chicos. Profe, tipo libretita. Tipo libretita, escúcheme. Usted solo va a copiar las palabras y para la hora de texto usted va a pegar los dibujitos. Puede pegar, puede dibujar o puede imprimir. ¿Ya? Profe, no me mando lista. Libretita. Libretita, por favor. ¿Ya? Ponemos la fecha. No por ahora porque es la clase. Pero, chicos, solo no me va a mandar como mensajes Educai, solo me va a subir al portafolio. Solo me va a subir al portafolio. No me va a enviar por Educai, ¿sí? Solo me sube al portafolio. Otra vez, solo este pequeño hora de texto, solo me sube al portafolio. That's it, nada más, ¿ya? Usted solo tiene que ir a dibujar. Profe, copiamos también el título. Sí, tiene que poner como título con rojo CR words. ¿Ya? La primera, chicos. Crow. What is a crow? What is a crow? A paloma. No, copiamos el nombre. Un cuervo. CR es un cuervo. Entonces usted con lápiz, como va a copiar las letras que están en negro, va a copiar con esfero con lápiz, usted le va a poner abajito para que pueda dibujar en español cuervo. Si no, le toca ir a buscar, verá, en el diccionario. Crow es cuervo. Vamos, crab. What is a crab? Cangrejo. Very good. We have cangrejo. Entonces usted solo copia en inglés y en español y para la hora de texto va a ir a dibujar, a copiar o a imprimir, ¿ya? Copiamos todos esos nombres. Y tiene que copiar. What is a crack? ¿Qué es un crack? Huevo roto. Un huevo. No, es una grieta, chicos. Es una grieta. Una grieta. ¿Sí? Una grieta es un hoyito, una pequeña hendidura que se hace en las cosas. What is a crumbs? What is a crumbs? Mi. Roto. Mi. Suele estar roto. ¿Qué será? Cuando yo como galletas. Mi galleta. No, cuando yo como galletas. Migas. O migajas, ¿no es cierto? Migas, ¿ya? Los nombres, profe. Sí, por favor. Copia el nombre, tanto en inglés como en español, para que solo en la hora de texto usted vaya. Escúcheme, por favor, es que no me escucha. Copie lo que está en inglés y en español, para que solo en la hora de texto usted vaya a dibujar, imprimir o pegar los dibujos. ¿Ya? What is a crow? What is a crow? No, profe. Corona. Corona. Crayons. What is a crayons? ¿Qué son crayons? Crayones. What is a crane? ¿Qué es un crane? Ahí mismo está el carrito. ¿Cuál es? Una grúa. Grúa. Una grúa. Un crocodile y un crocodile. ¿Cuál es el crocodile? Un cocodrilo. Y un cocodrilo. Cocodrilo. Listo. Eso tiene que ir a pegar. Son 9 dibujos en total. Les recomiendo, chicos, primero copie y luego si ya puede hacer los dibujos. Si es que usted no copia lo de español, le toca ir a buscar en el internet o le toca ir a buscar en el diccionario, le toca ir a buscar los significados. Por eso yo le he puesto aquí, por favor, le he puesto el significado. ¿Ya?
Okay, Leonela, ayúdame deletreando crowd. Let's go to spell crowd. R-O-W. Okay, la W. W. Jeremy, crowd. R-O-W-A. C-R-A-B. Very good. And number three, Tiffany Coral. Number three. Very good, crack. Sarai Crumbs. Crumbs. Vamos a deletrear C. C, R. Sarai, vamos a deletrear Crumbs. Presente. A ver, deletreemos Sarai Crumbs. Cocodrilo. No, no, vamos a deletrear la cuarta palabra. Vamos a deletrear Crumbs. C-R. C-R. U. U. M. C. U. D. S. S. ¿Ya? Ayúdame, Magali. Creep, cuna. Vamos a deletrear la palabra creep. La cocodrilo, porque no se ve tan bien. I finished the letter. Vamos a deletrear creep. I finished the letter. Ok, Keila. C-R. Creepy, ya me puedo salir. No. Mientras tanto dibuje, Keila, dibuje, para que ya no tenga que hacer doble en la hora de texto. Vamos, ¿quién me quiere ayudar con creep? Profe, ¿pueden dibujar o pegar? Dibujar, pegar no, con creep. C-R-I-B. Yo, profe, Madeleine Caixa. Madeleine, crowd. Vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la sexta palabra. C-R-O-W-E. No se olvide que la R se dice R. R. ¿Ya? Vamos, crayons. Alejandro Domínguez, crayons. La batería. C-R-A-G-O-N-E-S. Ya, no se olvide que la Y se dice Y, ¿ya? Y. Estaba bien, solo te falló en eso. Vamos, crane, the last one. Daniela, vamos, Daniela. Crane, spell crane. C, R. No la escuché, profe. A ver, deletré la palabra crane. Crane. C, R. C, R. A. A. N A E E crane, ok, y por crane. Último the last one, Sofía Ramírez crocodile. Sofía R O C O D E I L. Ajá. E. Very good. Crocodile. Ok. Chicos, entonces, solo para la hora de texto, usted va a dibujar, imprimir o pegar los recortes que ahí vimos con las palabras de CR. Ok. Ok, profe. Profe, solo es eso de que hay que dibujar, imprimir o pegar. Sí, solo son estos dibujitos. Solo son estos 9 dibujitos. Mañana vemos con la... No, mañana nos toca Science y el viernes vemos con la CL. CL. Profe, ¿me puede mandar el link por el chat ahorita? ¿Qué le puedo mandar por el chat? El link de Come to Life. Pero no, lo que pasa es que estamos haciendo esto. Yo el día de mañana ya le envío. Ya le envío porque no,
primero haga esto, porque ahora no vamos a trabajar en la plataforma, estamos trabajando en el cuaderno. Yeah. Ok. You, you cover. If you finish, you can go. Si ya terminó, ya puedes salir.